Saludo inmenso para todos. Bienvenidos a Eleva con Lina Zuluaga. Yo soy Lina y te saludo desde Medellín, Colombia, en este canal de YouTube. Siempre, siempre nos encontramos para elevar nuestra salud y nuestro bienestar. Lo demás llega por añadidura, se los aseguro. Hoy quiero invitarte a que en muy poco tiempo realicemos nuestra caminata habitual. Vamos a exigirle un poquito más a esta caminata porque vamos a utilizar dos elementos: una pared y una silla como esta. Así que quiero invitarte a que te quedes aquí, a que te suscribas a nuestro canal, que compartas este video con otras personas que tú creas que les pueden interesar y por favor, si te gusta la rutina de hoy, dale like también a este video. Un abrazo inmenso, ubícate por favor en un espacio como este y busca la silla que aquí te espero. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces, lo primero es invitarte a conseguir en tu casa una silla como esta. Ya te voy a decir cómo la vamos a usar para que tú busques la silla adecuada para ti y que te hagas cerca de una pared también, donde puedas completamente apoyarte y podamos entonces realizar unos ejercicios juntos. Yo traje también tres libros que nos sirven como peso para el ejercicio que hacemos en la pared. Si los quieres tener, perfecto. Y si no, no hay problema, también se puede hacer sin peso. ¿Por qué traigo tres libros? Porque la idea es que puedas traer cualquier cosa de tu casa. Yo tengo pesas, pero para los que no tienen pesas, unas botellas con agua es suficiente, un botellón, una garrafa grande de agua, unos libros como estos, lo que sirva que te pueda dar un poco más de peso. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces en la pared? Cuando estemos caminando y yo les diga a la pared, buscamos la pared, apoyamos cadera, apoyamos hombros, apoyamos cabeza y nos vamos hacia adelante un poco. Cadera bajita, el peso en nuestras piernas y ahí sostenemos unos 20 segundos. Los pies tienden a resbalarse, pero tú te acomodas nuevamente y seguimos en los 20 segundos, en el conteo de los 20 segundos. Cuando les diga ya, nos vamos parando, poniendo de pie, descargamos el peso y seguimos marchando. ¿Para qué es la silla? Vamos a hacer elevación de piernas, que nos van a servir también para fortalecer y para la flexibilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1, 2, 3 y elevo pierna. 1, 2, 3 y elevo pierna. La idea es ponernos un reto. Este espaldar para mí es el reto y es exigente. Entonces, este va a ser mi espaldar perfecto. Si tú prefieres hacerlo por el otro lado de la silla porque piensas que el espaldar es muy alto, pueden haber espaldares muchísimo más altos, entonces lo haces aquí. 1, 2, 3, elevas. 1, 2, 3 y elevas. Listo, busca lo que tú consideres en tu casa que puede ayudarte para hacer esta rutina. Créanme que está muy chévere y bueno, aquí te espero. Vamos a ver. Estando listos, comencemos a caminar. Vamos a calentar, a mover un poco nuestras piernas, que las vamos a usar bastante hoy, pensando en proteger, como les dije, nuestra masa muscular. Importantísimo para evitar caídas, lesiones, mejor dicho, para poder sentirnos confiados cuando caminemos, cuando subamos y bajemos escalas, siempre. ¡Ánimo pues! ¡Vamos a empezar! Caminando, caminando, calentando, despejando motores. ¡Mira! Adelante y atrás. Sube y regresas. Vamos a comenzar nuestra actividad de hoy con mucha alegría, con mucha energía, incluyendo estos dos elementos. Ojalá me sigas en todas mis, no sé, mis locuras, pero es que yo quiero usar elementos que tengas en tu casa que nos permitan fortalecer, por supuesto, y usar tranquilamente. ¡Ánimo pues! ¡Abre, abre y cierra! ¡Abre, abre, cierra, cierra! Vamos dándole instrucciones a nuestras piernas, indicándoles que esto ya comenzó. ¡Ánimo, ánimo! ¡Paso a paso! ¡Eh! ¡Abre, abre, cierra, cierra! ¡Mueve brazos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Sonrisa en tu cara! Ya saben, me gusta que pongamos mucha alegría en nuestras clases, que agradezcamos por todo lo que podemos hacer aquí. ¡Muy bien, muy bien! Mira, un, dos, tres y patadita. Este es el que vamos.
hacer ahora, pero con levantamiento completo de pierna. Acuérdense que ese espaldar, ese butaco, ese banquito, como decimos aquí, esa mesita, ese sofá, lo que hayas buscado, no tiene que ser pues tan bajito, ¿no? Vamos a exigirnos un poquito, ¿listo? ¡Moviendo piernas! ¡Eso es! Un, dos, tres, patadita, y un, dos, tres, patadita. ¡Bien! Vamos a hacer apertura de cadera. Un, dos, tres, con apertura de cadera. Un, dos, tres, abre caderita. ¡Eso es! Calentando, calentando. Conmigo, conmigo. Y quédate. Un, dos, tres, cuatro. Marcha, 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 marcha. Pónganse que pase lo que pase. Camina, camina. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos al frente y regresamos atrás. Un, dos, tres, cuatro. Vamos lado a lado. Quiero que empieces a abrir también brazos, 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 brazos. Eso es. Brazos, brazos, brazos. Abre brazos, abre piernas. Abre y toco, abre y toco, abre y toco, abre y toco. Eso es. Un poco más, un poco más. Y quédate, marcha, 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 marcha. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a marchar un ratico, unos un minuto quizás. Vamos a hacerlo con mucha intención, es decir, despegando bastante los pies del piso. Después, cuando les diga a la pared, ya sabemos qué hacer. Y cuando les diga a la silla, también sabemos qué hacer. ¡Nos fuimos! Dos, tres, cuatro. ¡Sube piernas! ¡Súbelas! ¡Súbelas! ¿Cómo te llamas, baby? ¡Sube, sube, sube! Conserva tu espalda recta y tus abdominales apretaditos. ¡Mira cómo se ve! Cuando estamos marchando así. Cuando lo hacemos más intencional, tenemos que subir rodillas. ¡Sube! ¡Sube! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! Un poco más, sube, sube, sube. ¡Ánimo! Vamos a ponerle toda la intención a estos músculos de las piernas, a fortalecerlos, a mantenerlos bien fuertes y activos. ¡Sube, sube, sube! ¡Échale, échale! Con calma, ya les digo, todavía no, todavía no. ¡Ah! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Con calma. Ánimo, 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 ánimo. Ya casi, ya casi. Fuerza, fuerza, fuerza. Al equipo bunker. Ahora sí, todos a la pared. Sostengo, ya saben, el peso. Todos preparados. Bajo esa cadera. Y me quedo por espacio de 20 segundos contando. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡arriba y a caminar! A mí se me lisan los zapatos, yo no sé. Estos no son como tan adecuados para este piso, pero lo voy a lograr y tú también. Síguelo, síguelo. Un minuto, pierna arriba. ¡Nos fuimos ya! ¡Ánimo! ¡Sube, sube! ¡Ánimo, despega sus pies del piso! ¡Súbelos, súbelos! ¡Súbelos, súbelos, súbelos, súbelos! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Mírame! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Quiero que los subas!
súbalos, un minutico, vamos a hacerlo así, un minutico, ánimo, síguelo, es un minutico, ya casi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a la silla, 1, 2, 3, y elevas, 1, 2, 3, eleva, 1, 2, 3, arriba, síguelo, 1, 2, 3, por encima, no me haga trampa, miren que yo lo estoy haciendo bien, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, vamos otra vez, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3, un poco más, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, último, a marchar, síguelo, marcha, recupera la postura, ojo pues, apretando abdominales, espalda recta, sonrisa en tu cara, sigue, yo les digo cuándo volvemos a hacer levantamiento de piernas, listo, sigue, arriba, 1, 2, 3, 4, un minuto, así, un minutico, síguelo, ánimo, 1, 2, 3, 4, síguelo, solo lento, bailemos, ya casi, sube, sí, espalda recta, vamos, arriba, sí que se puede, sube, ánimo, todavía no, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descansa, a marchar. Ya me dio como un poquito de calor. ¿Cómo van ustedes? Me cuentan. Yo quiero que me escriban quiénes hicieron esta rutina conmigo. Vamos. Fuerza, marchando. Marcha. Un poco más. Porque viene el minuto despegando nuevamente los pies, haciéndolo más arriba y luego a la pared. ¿Listo? Yo les digo cuánto. 5, 4, 3, 2, me fui. Despégalos. Fuerza. Ánimo, muchachos. Conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3. Otra vez. Ánimo, mira. Bien conscientes. Sube la rodilla, súbelas. Levántalas. ¡Hey! Ánimo, arriba. Ya casi. Fuerza. Ánimo, aprovecha cada minuto porque hoy es cortita, pero efectiva, a la pared. Busca tu peso si lo tienes, caderita pegada a la pared, voy bajando, sostengo ya, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, regresa arriba, pegaditos de la pared, descargo el peso y a caminar otra vez.
mano. Pasito tras pasito, fortaleciendo también nuestros músculos de las piernas. ¡Ánimo! ¡Sube, sube, 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 sube! Yo sí quiero pues que me cuenten cómo vamos, cómo les parece esta rutina y, por supuesto, quién la hizo conmigo. ¡Ánimo! ¡Hey, hey, hey! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Muy bien, ahora vamos a hacerla a dos tiempos. Un minuto subiendo cada pierna dos tiempos y luego les digo que a la silla. ¡Estamos listos! ¡Me fui! Uno, dos y uno, dos. Uno, dos y uno, dos. Uno, dos, uno, dos. ¡Ánimo! Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Arriba, arriba! Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón es tuyo. ¡Sube, sube, pierna! Si yo te quiero hasta los huesos. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡20 segunditos! ¡20, 20! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Me quedo ya! ¡A la silla! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Levántala! ¡Exígete un poquito! ¡1, 2, 3! ¡Fuerza! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Otras 8, otras 8! ¡1, 2, 3! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Faltan cuatro. Uno, dos, tres. Faltan tres. Faltan dos. Ya le pegué a la silla. Última, última. Quédate. Mi corazón es tuyo. Mira, marcha, marcha, marcha. Nos falta una serie más. ¿Listo? Sí se puede. Vamos bien, vamos bien. Este ejercicio de la pared lo puedes hacer en cualquier momento del día. Solamente eso. No sostengas 20 segunditos. Puedes sostener un minuto. Un minuto ahí, por supuesto, con unos tenis que tengan mejor agarre que los míos. Porque si te lisas, pues no es tan cómodo. Bien agarraditos del piso, inclusive si estás descalzo, lo puedes hacer perfectamente. Busca un peso, porque cuando tenemos peso es muchísimo mejor. Más exigente, te quedas ahí un minutico, lo haces en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que tú quieras y contribuyes con la protección de los músculos de tus pies. ¡Listo! ¡Nada de cháchara! ¡A seguir! ¡Vamos! ¡Eleva rodillas! ¡Sube! ¡Un minuto! ¿Qué estoy haciendo? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Un minutico! ¡Nada más! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Sí se puede! ¡Woo! Elevemos nuestra salud y nuestro bienestar. Ya les dije que lo demás ya venga por añadidura. Pero cuando uno tiene, o sea, uno sí se quiere seguir viendo bien, cuando tiene 40, 50, 80, 90, por supuesto que siempre nos queremos ver bien. Pero yo no sé, a mí me gusta más sentirme como vital, fuerte, que tengo buena salud, que nada me duele. Y como me duelen algunas cosas a veces, yo digo, no, 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 no me rindo, hay que seguir. Oigan, yo sí converso. 5, 4, 3, 2, 1, a la pared. Vamos a sostener un poquito más. Listo, nos vámonos por un poquito más. No 20 segundos, sino 40. ¡Nos fuimos! ¡Ya! ¡Ánimo, pues! Eso es. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me lisan los pies! ¡Sostengo, sostengo! Voy a alzar la punta de los pies. Lo voy a hacer sobre los talones. A ver quién se anima a hacerlo conmigo sobre talones. ¡Me quedo! ¡Ay! 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 Recuerden que los hombros, la cadera, inclusive la cabeza pegaditos de la pared. Dije si esa mujer fuera para mí. Cuando yo la vi,
salgo a bailar. Vamos, vamos, vamos. Mira, nos falta solamente esta, así que vamos bien. Yo les digo cuando vamos a elevar piernas nuevamente. En 5, en 4, en 3 y en 1. Sube, 1, 1. Espalda recta, abdomen apretadito. Vamos a hacer como si estuviéramos remando. Rema, rema. Un minuto. Mueve esos brazos. Está dura. Dura, duras que somos. Y los chicos, los señores que también están suscritos a nuestro canal, un besito enorme para todos. Don Carlos Moreira, de Francia. Hace rato que no lo leo, don Carlos. ¿Cómo está usted? Cuénteme, cuénteme. Sigue, sigue. Ya casi, ya casi. Ánimo, ánimo, ánimo. Casi, ya casi. 4, 3, 2, 1. Que sigue. A la silla. 1, 2, 3. 32, vamos. 32 veces. 5, 6, 7, 8, 9, 10, conmigo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos por 16 más, conmigo, 2, 3, 4, 5, 6, está dura, 7, 8, últimas 8 y volvemos a la calma, 2, 3, 4, 5 muchachos, 6, 7, 8 y no más, 7, muy bien. Caminemos aquí, volviendo a la calma, relaja brazos, súbelos, descansa, relaja piernas, crúzalas, modo caminata relajado, eso es, eso es. Aquí me quedo relajadito ya, perfecto. Qué rico que me acompañaste en esta caminata, me alegra muchísimo. Ojalá hayas podido hacer todos los movimientos conmigo. Cuéntame, escríbeme qué piensas de este tipo de caminatas. Un abrazo inmenso, quédate porque vamos a pegar un pequeño estironcito de nuestras piernas. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a estirar un poquito nuestras protagonistas de hoy, como siempre en nuestras caminatas, las piernas. Inclusive la silla que tenías, el butaco, el sofá, lo que tengas a la mano, nos sirve para hacer nuestro estiramiento sencillo de hoy. Lleva una pierna arriba, apóyala sobre el talón, dejas la otra, por supuesto, atrás y vas a irte a tocar esa punta del pie o hasta donde llegues, no hay ningún problema, exígete un poquitico más. Aquí, aquí, aquí y sostengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Muy bien, buen estirón. Pierna contraria, esta que quede bien apoyada. Y abajo, abajo, esta no me la flexión. Abajo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Muy bien, un abrazo inmenso para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.